Formas y Pasajes ofrece un panorama general del trabajo de una generación reciente de artistas mexicanos que exploran las posibilidades actuales de la escultura y su relación con el espacio. Bueno, esta exposición es una revisión de la forma en la que pensamos y percibimos la escultura a partir de la instalación, a partir sobre todo de los años 90. Como sabes, la escultura es uno de los medios tradicionales dentro de la plástica. Sin embargo, ha sufrido para bien muchísimas transformaciones, sobre todo a nivel mundial en los años 60, que es cuando los objetos de uso cotidiano empiezan a introducirse en las salas de los museos, a adquirir nuevos lenguajes, nuevos discursos. Entonces empieza como a haber un desdibujamiento entre el objeto cotidiano y la obra de arte. A partir de ese momento, pues cualquier objeto y cualquier materia está lista para ser utilizada como medio artístico. Casi todos estos artistas que se seleccionaron, o sea, tienen aproximaciones en su trabajo como a la idea que tenemos históricamente de escultura, que es como jugar con lo tridimensional, ¿no? Y lo tridimensional no solamente algo que sea táctil, sino también, o sea, por ejemplo, hay piezas que tienen aquí sonido, que tienen iluminación, y que eso también es materia y que se expande en el espacio, y que sobre todo la búsqueda curatorial que buscó la curadora de esta exposición, que es Graciela Casep. Entonces, lo que hace esta exposición es hacer como una revisión de estas nuevas formas de concebir la escultura, que están un poco entre la frontera entre la instalación y la propia escultura tradicional, pero que tienen materiales diversísimos como el papel, la madera. Hay referencias, por ejemplo, a los ready-made de Marcel Duchamp, y sobre todo como relacionando una condición que está presente en la escultura tradicional y en la escultura contemporánea, que es la relación que existe que tiene el propio objeto con un espacio, y la relación que el espectador entabla con el objeto al tener que recorrerlo, y en la forma en la que se ve la escultura, que es completamente distinta a la pintura, que es totalmente contemplativa. La escultura hace que nosotros hagamos un recorrido, que entremos como en un contacto distinto, y esto nos hace relacionarnos también de manera muy particular con el espacio. Esto creo que es una muestra muy representativa de lo que está sucediendo como en diferentes, en la escena, pues, como nacional. Existen obras que persisten dentro del lenguaje de la abstracción por medio de la exploración expresiva de los materiales y la reducción a formas geométricas. Hay obras que se desplazan del pedestal hacia la creación de ambientes o atmósferas, involucrando activamente al espectador y, por ende, modificando la forma de percepción de lo escultórico. Otras obras involucran elementos no físicos como el movimiento, luz o sonido. Dentro de esas variantes existe un punto de convergencia. La escultura se mantiene relacionada con el tiempo y el espacio. Estoy presentando dos piezas, dos instalaciones que forman parte de dos investigaciones que he estado realizando. En las dos utilizo texto, y en ambas y en todos los proyectos en donde utilizo texto, me gusta esta relación del sentido de las frases, pero lo más importante es cómo este sentido es utilizado y emplazado en el espacio para generar nueva conciencia de este texto, revertirlo o hacer un choque en el espacio. En esta primera pieza que tenemos atrás, es una investigación que he hecho sobre José Vasconcelos, con estos proyectos por revolucionarios de recrear la nación, hacer proyectos de nación.
y la pieza se llama En espera de la raza cósmica. Este título es porque sale del libro que escribe Vasconcelos, La raza cósmica, cuestionándose acerca de esta raza superior que llegará algún día, eliminando todos los aspectos negativos de las razas y generando una nueva raza que sería la raza cósmica, en donde se concentrarían los mejores aspectos de todas las razas. Evidentemente este es un proyecto utópico que nunca ha funcionado y lo que me deja ver es el gran racismo y el clasismo que vivimos en México. Entonces la pieza habla básicamente de esto, está dividida en dos partes con este sentido de leer El Volver como una especie de esperanza o de una invitación amistosa, y de pronto leer la otra parte en donde se contrapone y se vuelve un significado antagónico y casi apocalíptico de la frase. Y decidí utilizar esto que es el inicio de una frase porque para mí encierra todo el lenguaje críptico de José Vasconcelos y abierto hacia muchas interpretaciones. Y la idea de trabajarlo con luz es precisamente para hacer un ir y venir de la luz como un eterno retorno que se cancela con el sentido de la frase, ¿no? Entonces es contraponer el emplazamiento escultórico al sentido de la frase. Y la otra pieza es una frase de Nietzsche, que es otra rama de mis investigaciones, que he estado investigando mucho sobre la noción del modernismo y cómo el modernismo va acompañado de una idea de progreso. El progreso entendido como una evolución ascendente hacia un futuro mejor de la humanidad, y aprovecho el humor de Nietzsche para hablar de esta falsedad y de hablar de cómo el progreso es una construcción utópica también, y él no solo hace referencia a esta construcción pues sí, falsa, no la puedo llamar de otra forma, sino que anula la noción de humanidad. Entonces decido emplazarla en el piso con esta idea, voy a decir la frase, la humanidad no avanza, ni siquiera existe. Entonces la emplazo en el piso justo con esta idea de estorbar el avance y que el espectador se haga consciente del espacio y de esta incapacidad de avanzar. La exposición plantea al espectador cómo puede definir hoy en día la escultura, si es que hay posibilidad de construir una sola definición, y cómo la percibe, ya que se puede pensar a la escultura de manera individual en la medida en que ésta construye una experiencia en el espectador. Creo que el error está hoy en día en tratar de encasillar en una categoría de qué es escultura, la escultura en la base, la escultura que permanece en piedra hasta 100 siglos después, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino es una más como una exploración a todos los niveles. Creo que como se ve en esta muestra, la escultura contemporánea es un campo expandido que se ha abierto hacia muchas posibilidades inimaginables de materiales y de situaciones espaciales. Y más bien creo que yo definiría la escultura contemporánea como esto, como situaciones en donde el espacio se expande y nos permite tener distintas relaciones, tanto materiales, temporales, sonoras, conceptuales, de sentido, políticas, y creo que esto es lo que yo definiría como la escultura contemporánea. La exposición se realizó en colaboración con el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Centro de las Artes y el FICMAYA.